Sellad la zona. Esta zona está prohibida. Muy buenas, Stefan. Bienvenido. Pues nada, esta mañana es que me pasé el Jaki Daxter 1 y empecé también el 2. El dúo dinámico ha vuelto. Un polvorín. Bueno, esto lo quito porque no, lo vimos antes. Vale, tenemos que llevar un paquetillo a Crew. Vale, tenemos que conocer a Crew, que está en un bar del puerto. Y vamos para allá. Muy buenas a Ezra, muy buenas a Gasol también, que está por ahí. Esta mañana jugamos a este juego, al Jack 2, 49 minutos o así. Vale. O sea que apenas pudimos empezarlo y poco más. Hicimos alguna misión y eso. Y poco más. Así que vamos a darle un poco más de caña. Un juego súper mítico de PlayStation 2, la verdad. Menudo cambio con respecto al 1, ¿eh? Un cambio brutal en tono. Sobre todo en tono. Jugabilidad también. Con la implementación de las pistolas y todo eso. Aunque ahora mismo no tenemos armas. Nos las tienen que ir dando poco a poco. El GTA de Mighty Dogs, ¿eh? Fijaos que chulo el puerto de Vía Refugio. No te ha pasado ninguno, madre mía. Pues mira, esta mañana nos pasamos el primero al 100% y ahora vamos a por el 100% de este también. Deja que yo me ocupe ya. Observa qué estilo tengo. No te olvides de preguntar. ¿Todo va bien? ¡Que no cunda el pánico! ¡Eh, grandullón! ¿Eres Crew? Nos hemos sacudido de encima los malos y tu cargamento está sano y salvo. Me alegro. Porque un cargamento de mineral de eco vale más que 10 vidas vuestras. Que me habría cobrado. Lentamente. Hoy en día la resistencia admite a cualquiera en sus filas. ¿Y qué tenemos aquí? ¿La mascota del mes de la sombra? Qué suave. Sí, es de Angélica, ¿eh? Es de Angélica, sí. Escucha, amiguete enorme. Se ve a la legua que tú y yo partimos la para en esta ciudad. Los dos nos entendemos, ¿no? Los dos buscamos un poco de acción, ¿no? Seguro que podemos hacer negocios, ¿eh? Os hemos hecho un favor y es vuestro turno. ¿Por qué les da eco el varón a los cabezachapas? Esas preguntas pueden acabar con... Sí, hijo. Dale una recompensa al capitán este y a su amigo. Si quieres ver lo que puede hacer ese pequeñín, ve a la galería de disparo. Demuéstrame que se te da bien y te contrataré para uno o dos encarguitos. Bueno, pues Jack con armas, ¿no? Aquí ya cambia totalmente pues, el concepto del personaje. De hecho, lo comentamos en el directo anterior. Es que las primeras palabras que le escuchamos decir a Jack es: voy a matar a Praxis. Eso es lo primero que dice en toda la franquicia. O sea que es un personaje que cambia totalmente. Le obliga a cambiar la situación y el maltrato que sufre. Lo bueno de la boda angélica, como dices, de Daxter, es que se mantiene en todos los juegos. Hay que enseñarte a usar esta preciosidad. Primero tienes que sacar el arma. La dispersora es un arma de corto alcance
con un gran radio de acción. Para dispararla, presiona el gatillo. Vale, nada mal, ¿eh? Eso sí, no es el arma más rápida del mercado. Puedes guardar el arma o sacarla en cualquier momento. Prueba a guardar el arma. Fácil, ¿eh? Ahora vuelve a sacar el arma. ¡Bien! En las cajas de la Guardia Carmesí encontrarás munición roja. Dispara a las cajas. Estupendo, ya estás listo. ¿Quieres probar el circuito de la dispersora? Sí, vamos a probarlo. Lo que te decía, lo bueno de la voz de Daxter es que se mantiene en todos los juegos. En Jack 1, 2 y 3, en el Jack X, en el Daxter de PSP y en la última la frontera perdida también. ¿Vale? En la frontera perdida lo tuvimos tanto en Play 2 como en PSP. O sea que en todos los juegos se mantiene la voz. Ya, dispara a todos los blancos. Cuanto más rápido les alcances, más puntos conseguirás. Y eso es que nos pasa con todos los personajes, ¿eh? Por ejemplo, a Jack se la cambia. No dispares a los civiles. Si alcanzas a un blanco civil, perderás puntos. En juegos más posteriores. Creo que a Jack se la cambian solo en la frontera perdida, si no recuerdo mal. Hay que tener cuidado con los carteles de los civiles, que nos quitan puntos, pero bueno, es difícil. La meta son 3.000, vamos a llegar de sobra. Ya hemos llegado a la meta. He hecho trampas porque me lo he cargado con el círculo en lugar de con el arma, pero bueno. No vamos a llegar al bronce, yo creo. Pues hemos llegado, Hemos llegado al bronce también, sobre la bocina. ¿Desea romper el récord del circuito? No, no vamos a ir. Vamos a ir a hablar con Crew de nuevo. A ver si tiene alguna misión para nosotros. La verdad es que no. Los esteparios buscan objetos para mí fuera de las murallas. Cualquier objeto o arma que merezca la pena pasa por mis manos. Si trabajas para mí, te conseguiré cosas que harán tus delicias. ¿Matar cabezachapas y tener juguetitos? Suena bastante bien. ¡Alto ahí, Jackie Gordon Flash! Más os vale no volver a pasar de mí otra vez, porque ni en sueños voy a salir de la ciudad para luchar con más cabezachapas. Zig te lo enseñará todo. ¿Así que queréis ser esteparios, soldaditos? Bueno, ya veremos de qué estáis hechos cuando salgamos ahí fuera. Crew quiere unos cuantos trofeos para adornar el hip hop, así que voy a conseguirle 5 asquerosos cabezachapas en la estación de bombeo. Que no se te erice el pelo, conejito, porque nos acompaña el pacificador. ¡Vaya! ¡Yo quiero uno! ¿De dónde lo has sacado? No preguntes. Zig necesita que alguien le cubra la espalda mientras caza los cabezachapas. Nos veremos en la estación de bombeo. Oídme, corazoncitos. No me dejéis abandonado como a un chucho. Vamos.
Vamos, la voz de Jack es la leche, ¿eh? Luego, mirad, aquí tenemos también un minijuego que podemos jugar después, más adelante. Está chulísimo. Aquí los trofeos del bar, ¿eh? Todos los cabezas chapas. Aquí tenemos a Crew de joven. Oh. Bueno, hora golfa, hora golfa, ¿eh? Hora golfa, por supuesto. Sábado noche. Vamos a ver si hay más cositas por ahí, para que veáis. A ver, a ver. Bueno. Hora golfa, ¿eh? Fijaos en el cuadro del centro. Ahí estamos. Hora golfita. Claro que sí. Y bueno, eso que veis ahí, esos peces naranjas, ¿veis? Esos son un homenaje a los peces del Jack 1, de Jack y Dexter 1. Son los peces que siempre nos comían, ¿no? Si nos alejábamos de la orilla y eso. Así que tenemos un pequeño homenaje. Pues hay que ir ahora a la estación de bombeo, ¿eh? Vamos para allá. Está lejos, pero bueno. Sí, es un buen easter egg. Huevo de Pascua. Siete personitas viendo el directo. Pues muchas gracias, chicos y chicas. Estamos estos días haciendo toda la saga de Jack and Daxter, ¿eh? Es un juegazo, ¿eh, Sergio? Este Jack 2. Que no, nos pasamos esta mañana el 1. Y hemos empezado también el 2 esta mañana, ¿sabes? Tenía mono de seguir. Digo, mira, vamos a por el 2 también. Y esta mañana jugamos unos 40 minutos a este juego, al 2. Y seguimos como más misioncillas. Estamos ahora mismo pues conociendo a toda. A toda la mafia de Villarrefugio, vamos. Acabamos de conocer a Crew, que nos ha mandado un encarguillo en la estación de bombeo. Esta mañana conocimos a Thor y demás, que son la resistencia contra el Barón Praxis. Hemos conocido también a Barón Praxis, claro, porque tuvimos que salir de su cárcel. Y poquito más. Nos hemos transformado también ya en Jack Oscuro. Porque ya sabéis que durante el secuestro de Jack, el encierro, el encarcelamiento, le estuvieron metiendo ahí en vena Eco Oscuro para el cuerpo y por esa razón pues se puede transformar en un ente oscuro. También hemos visto el oráculo que está por aquí, por estos muelles. Y a cambio de cabezas chapas, nos da poderes de Jack Oscuro. Así que luego iremos a visitarle más tarde. Abandona la ciudad bajo su responsabilidad. Qué maravillosa es Marta, dice Gasol. Bueno. ¿Qué recuerdos de mi infancia en la pantalla? ¿Lo has hecho al 100% el 1? Sí, esta mañana lo completamos al 100%. Sí. Además, clavado. No hemos tenido que volver atrás a ningún nivel ni nada. Lo hemos ido haciendo sobre la marcha todo el rato. 100% y hemos visto, claro, la imagen secreta y eso, la escena secreta. Pasada la buenas noches, crack. Muy buenas, Pantera, muchas gracias. ¿Cuándo sale Ashley in Praxis? Todavía no, todavía falta. Gasol. Antonio, ¿podrías jugar a juegos como el Dragon Ball Advance Adventure de Game Boy Advance o el Kakarot? Pues sí, al Kakarot podríamos jugar. Yo creo que ya para 2021, para el año que viene, podríamos echar alguna partida al Kakarot. Y al Advance Adventure ya jugué, estrené el canal con ese juego, pero podría volver a jugar, me da igual, ¿eh? Sí, completado ya, pues no sé cuántas veces, pero muchas veces ya. Hola, nenazas. ¿Listos para cazar unos cabezachapas? Pegaos bien a mí y cubridme la espalda. Nos vamos a divertir. Hell yeah. ¡En marcha! Vamos con este tipo duro, sí. Vamos. ¡Enemigo a la vista! Son los cabezas chapas. ¡Sí!
Ponte detrás mientras liquido ese depósito. Vamos, tío, el pacificador, Muy buenas, Mario. Por aquí. Venid aquí, baby. Qué menudo cambio desde el de uno a este. Cambio brutal de... Sobre todo de protagonista. Y el tono del juego. Super gris ahora, Deprisa, baja el puente. Hostia. Crucemos el puente antes de que vuelvan. Sí, esto es un shooter en tercera, totalmente. Sí, sí. Comentamos el otro día que... Antes de empezar este juego, lo estábamos ya hablando que es que es un shooter en tercera persona, Down. Un cabeza chapa menos. Ahora por el siguiente objetivo. Vamos, chavales. Acaba con todos. Es que es muy curioso, macho, este juego, porque... Porque mantiene todos los movimientos de Jack originales, del primer juego. La voltereta, doble salto, la voltereta está circular también. Pero le añade las armas. Entonces está muy chulo. No reniega de los orígenes, eso es lo bueno. Por eso no termino de... Por eso termino cuajando también en la audiencia anterior que tuvo. En este caso la mía, ¿no? Porque a mí me gustaba más el juego anterior. En su día, ¿no? Y todavía me gusta más el primer juego. Es que me gusta mucho el de alguno. Pero gracias a que supieron mantener todavía la esencia del personaje y no lo modificaron en exceso, pues nos ganaron también con este juego, ¿no? Un cabeza chapa menos del que preocuparse. Pero es que vaya evolución, macho. Y gráficamente también, un gran salto gráfico, Baja el puente mientras les contengo. Bueno, menuda partida estoy haciendo. Tiempo para festejos. Y tengo la cámara invertida también en este juego. Cúbreme la espalda mientras me ocupo de este. No hay que dar a las tuberías. Sí, a mí también me gusta mucho. Lo he jugado muchísimas veces también este juego. Sí, la cámara invertida que nada, que no la sé quitar, macho. Que me pasó igual con el primer juego, que no la consigo quitar aquí en la Play 4. No sé por qué. Cuando lo jugué en Play 4 la primera vez sí que lo supe quitar. Pero nada, que por más que trasto en el menú no consigo encontrarla. A eso le llamo yo tener la cabeza en otra parte. ¡Qué cachondo, sí! Vamos a darle cuerda a esto. Venga, dale caña, sí. Toma ya. Jejeje.
cabezachapa a la plancha. ¡Cuidado! ¡Tenemos compañía! Tranquilo, sí. Ahí estoy. ¡Demonios! ¡Se me ha atascado! ¡Ocúpate tú! Tranquilo, tío. ¡Atácalos mientras arreglo el arma! El pacificador vuelve a funcionar. ¡En marcha! Genial. Gracias por salvarme el trasero. Ha estado cerca. Último objetivo. Ya tengo el yak oscuro, ¿eh? Vamos a ponerse el yak oscuro para que lo veáis. Ostras, que me voy a cargar así. Otros 5 cabezachapas 0. Ese era el último. Decid a Crew que les hemos despachado. Limpiaré a pacificador y recogeré los trofeos. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Sig. Bueno, como sabéis, en este juego hay muchas menos esferas. Están esparcidas por los diferentes escenarios de Villarrefugio. Y son más difíciles de encontrar, ¿eh? Porque hay mucha escasez de esferas. Pero bueno, mira, por ejemplo, aquí tenemos una. ¿Veis? Y ya lo expliqué en el directo anterior, ¿no? Que gracias a las esferas pues podemos desbloquear diferentes secretos en el juego. Como ponerle perilla o no perilla a Jack. Ponerle la cabeza enorme también. Ponerlo gigante. Modo invencible, modo héroe, cosillas de esas. Reentrando en ciudad. Bueno, vamos a por el oráculo, que nos va a dar un ataque especial para Jack Oscuro. Bomba oscura, pulsa X para saltar y después cuadrado para activar la bomba. Ahí está. El vestuario y tal, no me acuerdo. Creo que sí, podías cambiar el vestuario. No recuerdo ahora mismo. Y la voz de Helio. Están aquí los secretos y eso. ¿Veis? Podemos poner la perilla o no, ¿vale? Mundo simétrico todavía no podemos. Modo cabezón todavía tampoco. Hasta que lleguemos estas esferas. El álbum de arte y demás. Hay un montón en el modo héroe. Por ejemplo, en esta partida, que fue la que hice ya hace mucho tiempo, tengo un 123% hecho del juego, ¿no? O sea que lo tengo más que pasado hoy con 286 esferas. Ahí tengo desbloqueado todo. Venga, vamos a ver a Crew. Obviamente en estos juegos pues no tenemos modo rápido, el viaje rápido y demás, ¿vale? Tenemos que ir pues de punto a punto, poco a poco, ¿vale? Atravesando toda la ciudad. No teníamos teletransporte. Detecto
Y se agradecería hoy en día, ¿eh? Porque son, la verdad, que tramos muy largos, ¿eh? Es que Villa Refugio es grande, ¿eh? O sea, no existe teletransporte, no porque sea corto, ¿eh? Ni mucho menos. Sino porque, yo qué sé, en esa época no se estilaba eso del viaje rápido y demás. Mira, lo que tenéis ahí son los minijuegos. Los superamos y demás y nos dan esferas. Muy buenas, Joaquín. Bienvenido. Estamos jugando ya a Jack 2, que nos pasamos el 1 esta mañana. Estoy subiendo también los gameplays de estos juegos que hago en Play 4. También los subo a mi canal de YouTube, ¿vale? Pues si os interesa lo que sea verlos. Pues si os habéis perdido alguno, si no lo queréis ver en Twitch o lo que sea, pues lo podéis ver en mi canal de YouTube, ¿vale? Ups. No. Esta tarde estuve también jugando. Lo que pasa es que no hice streaming, porque como estuve jugando a Play 2 y no puedo hacer streaming de la consola, pues no conecté Twitch, ¿no? Pero me pasé al Budokai 1 otra vez. No sé cuántas veces me he pasado ese juego. Pero me lo pasé y al 100% y eso. Y estoy también ahora con el Budokai 2. Que el Budokai 2 sí que hacía mucho tiempo, desde que escribí el libro, vamos, de Dragon Ball, que haya un par de años que no lo tocaba. Y eso, he estado jugando al tablero, que es un poco tedioso, ¿no? El modo historia, pero bueno, tiene su encanto también. Pero creo que de la saga Budokai es el peor Budokai, ¿eh? De los tres que hay, es el peor el 2. Chicos, al final estáis siendo bastante útiles, ¿eh? Tengo otra tarea para vosotros. Las cloacas solían ser una estupenda vía de contrabando para mí, antes de que el varón instalase medidas de seguridad. Y antes de que tanta visita a la nevera te impidiese atravesar la puerta. Seguro que ha salido otro plan genial de ese cerebrito tuyo tan ocupado. ¿A quién hay que sacudir, liquidar o reventar? Bueno, necesito que alguien vaya abajo y acabe con todas las armas centinela de las cloacas. Y si lo conseguís, os daré una estupenda mejora de arma. Ya sé. Aguas oscuras y estancadas que huelen peor que tu aliento tras inflarte de ostras. Más llenas de cabeza chapas que tu barriga de michelines. ¿Y con armas más letales que tus pavorosos gallumbos después de un día de verano? Oye, saco de lorzas, ¿por qué no dejas que nosotros flotemos plácidamente por aquí y te vas tú a desatascar las tuberías? No haremos nada si no nos cuentas qué se traen entre manos los cabezachapas y el varón. Debería romperos los meniscos a los dos. Solo sé que el varón hizo un pacto desesperado con el jefe cabezachapa. Los cabezachapas necesitan eco y el varón se lo envía periódicamente. Como pago, los cabezachapas acordaron atacar la ciudad lo justo para reafirmar la autoridad del varón. Sí, pero ¿cuánto durará ese pacto? Bueno, al varón se le acaba el eco, ¿no? Y a los cabezachapas se les acaba la paciencia. El varón Praxis necesita esta guerra para conservar el poder. De lo contrario, la ciudad pondría al verdadero gobernante en el trono, quienquiera que sea ese mequetrefe. Daxter y yo limpiaremos las cloacas. Y no nos hemos olvidado de la mejora de arma que nos has prometido a cambio. Tranquijuelas. Bueno, pues como puedes apreciar, la personalidad de Jack, ¿eh? Es muy guerrera en este juego. Todo lo contrario, en el primero es que vamos, ni hablaba, ¿no? Dice, el otro día me fijé que el actor de castellano de Jack es la voz de Lucio en Overwatch actualmente. Ya decía yo que me frenaba, fíjate, no he jugado a Overwatch, pero bueno, pues ahí tenéis otra curiosidad que nos comentaba Joken. Venga, vamos. Vamos a por otra misión. Vamos a las cloacas.
Jack and Daxter Hit and Run, chavales. Aquí están las cloacas. Aparcamos. Once personas, gracias chicos por acompañarme en este gameplay de Jack 2. La verdad que es drástico el cambio de temática e ambientación entre el primer juego y este. Totalmente, es que es otra cosa, ¿Qué pasa, primo? Mi primo que quiere jugar a FIFA conmigo. Con esto de los directillos así, de darle al botón share y ya estar jugando, pues igual podemos hacer ahí un directillo, por Twitch rápidamente, ¡Utiliza el arma, Jack! Tranquilo, Daxter. Una torreta menos. Seguid mirando. Muy buena, sí. Otra prima por aquí, sí. Ojo, ojo. Que aquí pasaba algo. Ahí está. Ay, qué miedo, Mira. Mira. Qué bestia. Qué guay. Pues nunca había jugado así en modo de primera persona para verlo. A ver. Vamos a acercarnos. Mira. Ahí está, ¿Volverá? ¿O no volverá? Ya estamos todos. Sí. ¿Volverá o no volverá? Hola. Perrito. Tengo curiosidad, ¿por qué no vuelve? Quiero su cabeza chapa. Ven aquí, bestia. Pues no, ya no viene. Y aquí vendrá. Aquí no hay. Jo, tenía ganas de matarlo. Que se quede ahí y ya está. Adiós. Hoy se ha salvado. Mañana no. ¡Ey! Ojo, mira. Mira lo que hay aquí. Encendemos la luz, ¿vale? Para que empiece la fiesta. 3, 2, 1. Hola, chavales. Oh yeah. Vamos. Ojo. Ojo la torreta, Uno, dos, tres. Un juego de ritmo esto, Dos torretas, buen trabajo. Gracias. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Dónde vamos ahora? Aquí abajo. Saludos virtuales para todos, dice Gasol. A ver, estoy volviendo mal. Me he dejado migas de pan y claro, es lo que pasa. Que me pierdo. Por aquí es. Cuidado. Una emboscada. Fijaos, están ahí esperándome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay uno que se ha escondido por aquí. Me acuerdo, dice por aquí Joken, que en el 3 la segunda mejora del arma amarilla estaba rotísima. Disparabas dos veces y matabas un montón de enemigos con el rebote de las balas. Esa arma estaba muy chula, Vamos a por ellos. Hola. Que vengan. Hola. Hi. Hey.
Menuda carnicería. Venga, hay que escalar por aquí. Mira, ya tenemos el jack oscuro, ¿eh? Para activarlo. Cuidado, ¿eh? Uno, ahí va. Tres torretas destruidas, seguidas y... Ojo a la torreta. No me voy a arriesgar porque es que no sé si con el jack oscuro y si hago la bomba de jack oscuro me la cargo. No sé si se activaría eso, ¿eh? No sé si eso le va a afectar a la torreta o solo le afecta el arma. Que me suena que solo le afecta el arma. Ya está. Vale, pues enseguida vamos al bar de Crew. Ojo. Vale, muy bien. Volvamos. A que nos haga más encarguitos sucios. Reentrando en ciudad. Molaría jugar en primera persona, de verdad, ¿eh? Y ya se convertía en un shooter total. Señor, la zona. Que timbre el Doom Eternal, ¿eh? ¿Ves? Ahora volvemos al GTA. Esto es uno para, chavales. La fusión de géneros de Naughty Dog. Nueve personitas viendo esto. Muchas gracias. Venga, a ver quién nos presenta Crew. Es que habla así, ¿eh? Jack. Buen trabajo, Jack. Qué lástima que Naughty hayan abandonado esta saga. Pues sí. Y hace mucho que la abandonó ya, ¿eh? Muchos años. Que ya ni siquiera la frontera perdida era de Naughty 2. El último juego que hicieron era. No era ya de ellos. ¿Qué es esa peste tan horrible? ¿Qué es esa peste tan horrible? Traemos el trabajo sucio en las cloacas y salimos oliendo peor que un gorrino en un vertedero. Oye, así no va a haber quien ligue nada, ¿eh? No. Creo que ha sido mi almuerzo. Qué asco da este hombre. Buen trabajo en las cloacas. Supongo que queréis la mejora de armas. Hay una mejora de blaster en uno de los cajones de la galería de tiro. Si la encontráis, es vuestra. Pues vamos a por otra arma. Vamos a por otra pistolilla. Oh, que nos hemos metido aquí en el... En el juego este. Fijaos. Nos hemos quedado aquí atrancados. Si le doy la tercera... Ah, mira, la cámara no le puedo dar tampoco. Ah, nos hemos quedado atrancados. Uy, pues casi... Casi la liamos, ¿eh? Casi la liamos porque no puede salir. Venga, va. Vamos a por... La práctica... Del arma este... Madre mía, llevamos ya 40 minutos de gameplay. Parece mentira. Me pasa volando esto.
Venga, va. Otra. Hell yeah. El blaster es un arma multiuso con buena cadencia de disparo. Es un arma que requiere tener más puntería. Puedes cambiar el modo del arma en cualquier momento. Los esteparios tenemos que ser rápidos. Puedes atacar combinando patadas con disparos de arma. Patea al primer blanco y dispara mientras lo haces para alcanzar al segundo blanco. ¡Ey! ¡Ojo! Así lo hacemos los esteparios. Van a caer como moscas. En las cajas encontrarás munición amarilla. ¿Quieres probar tu destreza en el circuito de armas? Sí. Prepara el arma. ¿Listo? ¡Ya! Hola, Mr. Bond. Y Rain. Hay que llegar a 4000 para la meta. Llevamos ya casi 4000. Me he cargado ahí a un civil. Vale, ya estamos en la meta. Ahora vamos a hacer a ver si podemos llegar al bronce. Ojo con el civil ese de ahí. Ojo que no tengo munición, ¿eh? Bronce son 9000. Bueno, uf. Uf. Al paso que voy me quedo sin munición pronto, ¿eh? Me he cargado un civil ahí. Muy buena, Ancestor. Uy, qué bien esa. Tengo la cámara esta invertida y me vuelvo loco. Dos balas. Ay, qué pena. No está mal, servirás. Ay, qué mal lo he hecho al final. Lo he hecho súper mal. Qué pena. Bueno, da igual. ¿Desea romper el récord del circuito? No, quiero seguir haciendo misiones. Adiós. Muchas gracias. Es que me ha gastado mucha munición. Como estaba haciendo todo el rato lo de la voltereta. La voltereta ahí en círculos y el ataque y disparo. Ahí se gasta mucha munición. Venga, crew, dame más cosas. Y la bajada de FPS grande, ¿eh? Tengo una propuesta, Jack. Las carreras son el deporte más popular de la ciudad. Earl es el gran campeón aquí. Es un loco y un peligro en el circuito. Me gusta la gente así. Solo un idiota competiría con él, ¿eh? Y ahí entráis vosotros dos. Una cliente. En los piececillos, ¿eh? Las piececillas que tiene. Para su escudería. Esto es un pase de seguridad para entrar en la sección del estadio. Y vuestro contrato con unas menudencias para mí. He firmado ya vuestro nombre para no perder tiempo. Por la presente, los pilotos abajo firmantes acordamos entregar a Crew las ganancias derivadas de victorias en carreras, apariciones en público, derechos de autor, derechos de imagen, patrocinios de vehículos, apariciones en colecciones de cromos, promociones de comida rápida, programas de entrevista, líneas de ropa, derechos de impresión, incluyendo novelas, cómics, panfletos, pegatinas, letreros de neón y grafitis de cuartos de baño, derechos de juguetes, zapatos, juegos, juegos, publicidades, pequeñas, comisiones de ayuntamiento, contratos cinematográficos y, por supuesto, seguro de accidente por muerte y desmembramiento.
Ya nos ocuparemos más tarde de los detalles. Si conseguís llegar desde aquí al garaje de competición que hay cerca del estadio en menos de 3 minutos, mi cliente dice que tal vez os admita en su equipo. No me falléis. Todo el rato así. No me falléis. A ver, golpeo un poquito. Muy buenas, Star Falcon. Saludos de Colombia, viva Colombia. Este fue el último juego que me pasé de la trilogía. Pasé del 1 al 3 y no entendía nada. Madre mía. Claro, es que hay al final una línea argumental. Venga, hay que llegar a tiempo al garaje. Y en el garaje vamos a encontrarnos con alguien muy especial. Nos dan 3 minutitos. Oh, claro que vi el manga. Ayer estuvimos comentándolo en Hobby Consolas. Ya sabéis que hacemos ahí directo todos los viernes de 10 a 12. Aunque últimamente se me va el tiempo y estoy casi 3 horas. Ayer estuvimos 2 horas y 40 minutos de directo en Hobby. Y hablamos del manga los últimos 40 minutos. Para que así la gente pues, se pudiera quedar bien en el directo y demás. Que los últimos 40 fueron para hablar del manga. Ostras, que fíjate, estoy aquí hablando de esto y me confundo. Así que sí, claro que leí el manga y espectacular. De todas maneras, no comentéis mucho por si hay alguien que me esté viendo que no haya visto el manga y porque no quiero que la gente se spoile, ¿sabes? A no ser que haga un directo centrado en eso, donde ya aviso de antemano. Pero si no aviso y tal, prefiero no hablar de lo que pasó porque no quiero que la gente que me siga se spoile si no quiere, ¿sabes? Pero sí, que espectacular, tío. Me cuesta mucho no hablar de ese tema, ¿sabes? Así en redes después de haberlo leído, pero es lo que hay. Me muerdo la lengua. Wow. Queda un minuto, ¿eh? Queda un minuto para llegar. Como veis, las distancias son muy largas. Ni viaje rápido ni historias. Aquí todo hacerlo de una. Pasando al sector siguiente. Hay que tener cuidado que no salten las alarmas y eso. De la guardia carmesí. Uy, que casi me lo como. A ver si antes hablo. Ya estamos aquí en el estadio. Fijaos, nos han sobrado nada. Apenas 30 segundos, ¿eh? Hola. Crio nos ha dicho que aquí se necesitan pilotos. Estoy ocupada. Debéis de ser los recaderos de Crio. Mira, no quiero ser grosera porque habéis llegado rápido, pero ahora mismo no me interesan más pilotos y tengo bastante trabajo. ¿Podemos ayudar en algo? No, estoy trabajando en un vehículo secreto. Vale, perdona. Escucha, si tenéis agallas para competir en esta ciudad, probad mi prototipo de turbotabla en el circuito del estadio. Oh, si superáis esto me encanta. La prueba del estadio, tal vez os tenga en cuenta para mi equipo. La turbotabla, tío, esto es mítico. Tariro, tariro. Ay, Jack. Tensión sexual no resuelta. Totalmente. Vamos a averiguar. Hola. Mecánica, ¿dónde estás? Vamos a cotillar. A ver qué tiene por aquí. A ver qué os leo por ahí. A mí siempre me recuerdo este juego al Conquer Bad Fur Day. Dice Misraín, 2 horas y 46. Sí, 2 horas y 46 estuvimos haciendo directo. Madre mía. Fue enorme. ¿Pero hará directo del manga aquí? No. No. No haré. Es que antes sí lo hacía, ¿sabes? Pero es que como lo hago ya el viernes. Para hablar de nuevo otra vez y repetirme, ¿sabes? Por eso no lo hago. Y claro, mi prioridad es sobre todo Hobby Consolas.
porque es donde curro, ¿sabes? Y eso, hablar de lo mismo dos veces, pff, como que no, ¿sabes? Tanto por mí como por la gente. Yo creo que la gente no me va a querer escuchar dos veces decir lo mismo, ¿sabes? Fijaos qué chulos los trofeos. Basados en los vehículos y tal que cogemos en Villa Refugio. Tan chulos. Y aquí está. Tariro, tariro. Bueno, vamos a hacer lo de la turbotabla. Que está guay. Vamos a romper ahí los récords. Let's break some records. Menos mal que las voces se mantienen. Sí, por lo menos en la trilogía se mantienen. Luego hay cambios en juegos posteriores y tal. Pero aquí se mantienen. Turbotabla. Hell yeah. Vamos. Venga. Vamos. Intenta llegar a aquel saliente alto con un salto impulsado. Puedes aterrizar en una barandilla y bajar por ella. Prueba a bajar por esa barandilla. Puedes girar en el aire. Realiza un giro completo para aumentar la velocidad. Cuando saltas, puedes dar volteretas. Soy Marty McFly. Venga, va. La meta son 150.000. Oh, yeah. Aquí tenemos a Jack con complejo de Tony Hawk. Ya hemos llegado a la meta. Vamos a por el bronce ahora. El bronce son 50.000. Prueba a encadenar movimientos para conseguir puntos. Llegamos al bronce, ¿eh? El bronce ya solo lo tenemos ahí. El plata son 90.000. Ojo, ¿llegaremos al plata? Yo creo que sí, ¿no? Llevamos al plata ya, ¿eh? Ojo, que me estoy motivando. ¿Y luego el oro cuánto era? El oro 120.000. No llegó. Uy, wow, que le he dado al pause y todo. No llego, ¿eh? Al 120.000, al oro. A la primera, no. Ojo. Ojo. Enhorabuena, has conseguido el récord de plata. Buen trabajo. Casi hacemos el oro, ¿eh? A la primera. Vamos a probar otra vez, ¿no? Bueno, no me deja, tengo que volver al garaje. Ay, qué pena, tío, quería haberme hecho el oro. Ahí a la primera. Uf, qué guay, tío. A ver qué dice por ahí. Gana desafíos para ganar premios. Algunos tuyos me dan risa. 14 personas viendo esto, ¿eh? Ay, qué pena, no puedo hacerlo de nuevo. Luego, más adelante, ¿no? Jo, quiero hacer el oro. Qué pena. Bueno, voy a volver ahora. Seguramente que pueda. Después de hablar con... con la mecánico. Mecánica. La zona es segura. Let's talk to her. A ver qué nos dice.
prueba del estadio superada. Estupendo. Qué suerte tienen algunos. Oíd, ¿ahora no tenéis que ir a cobrar o a zurrar a alguien? No te gustamos, ¿eh? Trabajáis para ese gusano gordo de Crew. ¿Cómo no me vais a gustar? Veo que has ganado unas cuantas carreras. ¿Es verdad que el campeón de la ciudad puede visitar el palacio? Sí. ¿Por qué? ¿Me ayudas a entrar allí? Una visita amistosa, supongo. Sí, es que soy un admirador del barón. Vale, te ayudaré si dejáis de molestarme. He visto un viejo ascensor de mantenimiento en la base de una de las torres auxiliares del palacio. Ese ascensor os subiría al palacio si conseguís averiguar cómo conectar la alimentación. Hester dice, este juego en Play 2 nunca lo terminé. La misión de cuestionar al niño era imposible. Hasta Play 3 no lo terminé. Sí, había misiones de esas dificilillas, ¿eh? De proteger así a los demás y tal. Había una misión también en el muelle donde tenías un montón de guardias carmesí que te reventaban. Voy a intentar hacerlo a turbo tal otra vez. A ver si puedo. A ver si está disponible. Yo creo que sí estará. A ver. Esto es muy raro. Ah, nada. O sea, que se coge y ya está. Vale, vale. Ah, qué cosa más rara. Procediendo según lo planeado. Venga, vamos. A batir el oro, ¿eh? Fíjate que lo intento batir sin meterme en barandillas ni nada. Simplemente con mis propios saltos. Ay, qué mal. Creo que vamos a hacerlo peor que antes, ¿eh? Me duelen ya hasta las manos. Ostras, ya no sé ni dónde estoy. Ostras, estoy rompiendo la cámara. Nah, no lo voy a conseguir. Nah, que va. No lo consigo. Ah, me duelen mucho las manos. Se me va a abrir la mano y todo, ¿eh? Con la tontería esta. Ah, muy bien esa. Muy bien esa. Igual lo conseguimos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Hemos conseguido, tío. Enhorabuena. Has conseguido el récord de oro. Ya está. Ya está, ya está. Ya no hay más récord. Muy bien. Ya batirte a ti mismo. Ah, pues muy bien. Creía que se me iba, ¿eh? Creía que se me iba el récord, pero bueno, lo hemos conseguido. Récord de oro. Creía que se me iba porque había un momento que me ha dolido hasta la mano, ¿sabes? Haciendo ahí las virguerías con la tabla. Bueno, pues habéis visto ahí el récord de oro. Ahí está. Muy buenas, Marta, bienvenida. Yo siempre lo hacía con barandillas y demás. Sí, con barandillas es lo suyo. Pero quería hacerlo así con la base solo. Sigan a María, que se ha estrenado en Twitch hace muy poquito. Y creo que en YouTube también está subiendo vídeos y tal. Así que bueno, seguid ahí a María. Sobre todo si os gusta la buena música y el arte. Que es de lo que se trata su canal. Buena música y arte. Y gracias a... bueno, más de 10 personas que estoy por aquí, ¿no? Viendo aquí el directillo de Jack and Daxter. Jack 2. Venga, vamos a hablar con... vamos a seguir con Crew. Ya que es noche golfa. Vamos a ir de nuevo a su guarida. O igual, no, igual vamos primero a por Tol, que nos pilla más cerca. ¡Ah!
Sí, nos pilla más cerca el dron, creo. Por esta zona. Muy bien, lo comprobaremos. Ups, que me voy. Me he comprado un par de lotes de juegos de Play 2. Porque es que he empezado de nuevo a jugar mucho a la Play 2 y eso. Y antes de que se ponga más caros, que siguen siendo bastante baratillos, ¿eh? Pero tengo miedo de que se encarezcan. Así que estoy pillando más o menos los que quiero. Y luego haré un directillo, ¿vale? Cuando reciba los paquetes la semana que viene de los juegos que he pillado, ¿vale? Y os enseño mi colección de Play 2. Cómo va a ir creciendo, pero vamos, que... yo qué sé, sé que al final de Play 2, pues que voy a querer tener, pues como en los otros sistemas, pues exceptuando Play 4 y demás, y o Nintendo Switch, que son sistemas que sí estamos coleccionando más. Pero de estas así, cosas más antiguas, yo qué sé, una colección más o menos de 20 o 30 juegos como mucho, me gustaría tener más o menos. Así que luego sigo mostrando lo que me viene. Una de las minas del varón está siendo atacada por los cabezachapas. Ese no es nuestro problema. Es nuestro problema porque el capataz es uno de nuestros mejores espías. Se llama Vin y hay que salvarle como sea. Buscad el portal de teletransporte en la central energética y usadlo para viajar a la mina y así poder rescatar a Vin. Rey del tatuaje, ¿por qué nos toca siempre bailar con la más fea? Porque no me gustáis. Buena respuesta. Fuese cual fuese el trato del varón con los cabezachapas, el eco de la ciudad casi se ha agotado, igual que su tiempo. Si no colocamos pronto al chico en el trono, dejará de haber una ciudad que defender. Tranquilo, Thor, tranquilo. Que estás muy alterado. Venga, vamos a ayudarte. Vamos a salvar a Vin, que Vin es un personajazo también. ¿Qué me decís por ahí? A ver. ¿Este juego en qué plataforma salió? Pues mira, salió en Play 2 originalmente. Lo que pasa es que luego tuvo su remasterización en HD en Play 3. Y luego también tuvo sus versiones, como estás viendo, en Play 4. Pero vamos, original de Play 2. Enhorabuena, Marta Gómez, por tu primera afiliada de tus 5 suscriptores. ¡Ostras! Ya eres afiliada, madre mía, Marta. ¡Qué rapidez! Te recomiendo Rogue Galaxy, la verdad, de los grandes tapados de Play 2. Sí, lo tengo aquí en Play 4, el Rogue Galaxy, ¿eh? Lo compré en su día. Algún día podemos jugar. Dice Marta, gracias. Aún no me lo creo, ha sido un directo muy guay. Hace mucha ilusión, por eso me encanta apoyar a canales pequeños. Ostras, pues no sabía yo que tenía ya el afiliado, fíjate, súper rápido. Los iconos de tu hermana. Iconos, esos son iconos tuyos, ¿no? De tu hermana. Qué guay. Creo que obvio, pero tienes que conseguir Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus... no sé yo si lo pille, ¿sabes? Porque sé cómo es el juego y tal, pero no sé yo. Además también tienes la versión que hicieron posterior, ¿sabes? Entonces no sé. No sé si entra ese juego a través de Play 2 o a través de la versión nueva que hicieron, ¿sabes? Digamos que tengo otros juegos prioritarios. Ya sabes que pero es que cada uno, ¿no? Cada uno tiene sus prioridades. Yo tengo algunos que os iré mostrando, ¿vale? Cuando me vayan llegando. Ups. Vamos a salvar a Vin, que está por aquí. Hay que entrar a las minas. A través de un teletransportador. A ver. Estaba por aquí. No. Por aquí. Esta zona está prohibida. Aquí está. Directamente nos metemos aquí y a salvar a Vin. Las minas.
Mira, mira todo lo que viene por ahí, ¿eh? Mira lo que viene por aquí. Mira el eco oscuro, ¿eh? Mítico. Como veis, este eco oscuro tiene mucha más calidad, por ejemplo, que... Mira, mira, la cabeza chapa de antes. Se ha quedado allí. Tiene más calidad que el de la primera entrega, gráficamente y eso. Ojo. Ojo. Vamos a cambiar a esta. Eso es. Ahora os leo. Bueno, ahora no voy a leer ya, ¿no? A ver qué me decís por ahí, chavales. El sábado de Colossus es precioso, dice Jesse. Sí, a mi hermano le encanta, ¿eh? Mi hermano lo jugó en Play 2 y luego lo jugó también en la versión nueva de Play 4. Maniac Mansion para Play. Es un gran juego y han hecho la versión de Play 3 y la de Play 4. El minimapa no se podía ampliar, ¿no? Siempre me hacía un lío por la ciudad. Creo que lo puedes ampliar, pero no en... No cuando aparece en el plano inferior derecho. Ahí no. Sí se puede ampliar, sí. Yo no conocía este juego. ¿Tiene una historia chula? Dice mal. Sí, está guay, la verdad. El diseño de los personajes me está flipando y parece que tiene muchas entregas. Sí, es una trilogía realmente. Y luego tienes algún otro spin-off o alguna entrega que te aclara algunos conceptos argumentales y demás. Pero en realidad, pues jugando a los tres de Play 2, pues juegas casi, casi lo mejor. Tienes la trilogía normal, Jack 1, 2 y 3. Tienes Daxter, que es un juego basado en el personaje que llevas ahí en el lomo, ¿lo ves? ¿Ves ahí? La ratilla esta. Pues tienes el juego de Daxter, lo que pasa que es para la PSP. Ese juego es un juego puente entre el Jack 1 y el Jack 2. O sea, juegas ahí, a ese juego, y es la aventura de Daxter entre el 1 y el 2. Luego juegas al 2, luego juegas al 3, luego juegas al Jack X, que fue el último que hizo Naughty Dog. Lo que pasa que esta era un juego de coches en lugar de plataformas y tal. Pero totalmente canónico, ¿vale? Se situaba después del 3 y eso. Y luego también lanzaron Jak and Daxter La Frontera Perdida. Que ese fue el último juego de todos. Lo que pasa que fue el único que no hizo Naughty Dog. Y por tanto, pues, tiene algo de menos calidad. Es de este rollo, ¿vale? De aventuras, disparos y tal, plataformas. Lo que pasa que también tiene mucho juego con naves, ¿vale? Naves voladoras. Y demás, y un poco diferente en ese sentido. Y como no lo hizo tampoco Naughty Dog, la verdad que perdió algo de calidad. Todo se ha dicho. Pero bueno, está guay también. Está guay. Eso serían todos los días que hay. Tres, cuatro, cinco, seis. Sí, juegos de Jak and Daxter. El de Daxter es la leche, ¿eh? El de PSP, en el que maneja solo a Daxter. Está chulísimo ese juego, ¿eh? Muy recomendable. Mira, mira, tenemos aquí una esfera. Es que en PSP hicieron esas cosillas. Por ejemplo, también lo hicieron con los Ratchet and Clank, ¿no? Pues en PSP lanzaron un juego que era solo de Clank. Clank a agente secreto. Que es la mascota del protagonista, ¿no? Ahí va, que me ha tirado. Ojo. Pues eso hicieron en PSP. Cogieron las mascotas de... Las mascotas, entre comillas, de estos personajes y les hicieron sus propios juegos. Vale, vamos para allá. Sí, es una franquicia que me encanta, Marta. De La Frontera Perdida. Creo que. No, ese creo que no terminé de pasármelo, pero ya te digo, que no era de Naughty Dog y me costaba bastante. ¿Sabes? Que no me parecía mal juego, pero creo que es el único que no me llega a pasar del todo. Porque lo jugué en su día cuando salió y no recuerdo si lo llegué a terminar, ¿eh? El que no era de Naughty Dog, creo que no.
Venga, vamos a salvar a Vin. Mira qué personajazo, ¿eh? Está loquísimo. ¡Hey! ¿Eres Vin? Venimos a ayudarte. Nos manda Thor. ¡Fuera de aquí! Oye, si viniésemos a matarte, no estarías hablando ahora mismo. ¿Amigos? Gracias al cielo. Bien, entonces, ¿y el ejército? ¿Y somos nosotros? ¿Qué? ¿Solo vosotros? ¡Ay, tampoco valgo para ellos! Yo mismo empiezo a pensarlo. Si quieres, puedes quedarte a esperar a los chapas. Pero Daxter y yo nos largamos antes de que vuelvan esos monstruos. ¡Ay! Hay una mosca por aquí, no sé si la estáis notando en los auriculares. Quiero agradeceros que me hayáis salvado el pellejo en la mina. Y nosotros queremos agradecerte que seas tan inquieto. Sí, lo siento, chicos. Últimamente estoy un poco nervioso. ¡Uy! ¿Nervioso? No nos habíamos dado cuenta. ¡Ah! ¡Tienes un cabeza chapa detrás! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Era una broma. Buenos reflejos, chaval. ¡Qué gracia! Los cabezachapas han estado atacándonos en las minas y nos estamos quedando sin eco. El eco es lo que mantiene los escudos de la ciudad. Si caen los escudos, podemos... Tiene un doblaje espectacular esta saga, ¿eh? Pero todos tengo los juegos, ¿eh? Unas sorpresitas para los cabezachapas. Tenéis que mantener activado el escudo hasta que la sombra sepa qué hay que hacer. Mis lecturas muestran una caída de eco en la plataforma de perforación. Es probable que los cabezachapas estén extrayendo energía allí. Usad el portal de teletransporte para ir allí y destruid todos los huevos de cabezachapas que veáis. A ver, ¿qué me decís por aquí? Yo estoy jugando al propio Mario GameCube, dice Mario, mientras te veo. Juegazo, ¿eh? Yo estuve jugando hace poco, lo que pasa es que me lo tengo que terminar de pasar también. A Paper Mario Color Splash de Wii U. Es un tanto raro, tenía el portal al lado y no se iba, dice Jester. Sí, pero que estaba allí, estaba aprisionado. Bueno, le daba miedo coger el portal y salir, ¿no? Estaba todo infestado de cabeza chapas y le daba miedo cogerlo. Y los actores de doblaje me encantan, sí, están muy chulos. Venga, vamos a ayudar de nuevo a Vin. Acabo de compartir el directo otra vez. Bueno, estamos aquí 10 personillas, ¿eh? Nada más. Venga, vamos. Ojo. Espera un momento. A ver qué arma tengo. Necesito esta. Esta es la buena. Ahí están los huevos que tenemos que explotar. Los huevos de estas criaturas, ¿vale? De los cabezachapas. Para que no se reproduzcan. Así que vamos a por ello. Oh, tengo uno detrás, ¿eh? Ojo. Está por aquí, sí. ¿Qué juego era el que estaba jugando? Esta tarde, bueno, esta mañana en Play 4. Yo es que no lo había visto nunca, ¿eh? Y te he dejado antes de fondo viéndolo. Aunque lo he visto en diferido, ¿eh? Y era un juego así de ritmo súper extraño, ¿eh? De Play 4. Voy a tener cuidado con estos cabezachapas. Ojo, tenemos uno aquí, ¿eh? Uf, no lo había visto. Patapón se llama. Vale. Es que como el título, como eso, como el título estaba mal, no sabía qué juego era. Y le había puesto a mitad el... Ostras, que está por aquí el cabeza chapa este. Le había puesto a mitad en diferido y eso. Y no sabía cuál era. Patapón. Muy curioso el juego, ¿eh? Muy curiosete. ¿Ya está? A ver, ¿dónde están los demás huevos? A ver. ¿Están por aquí o no? Aquí abajo. Tienen que quedar más, claro.
Ahora sí. Mira, una esfera. Ya con esto podemos desbloquear algún secretillo con estas 20 esferas que tenemos aquí. A ver qué podemos desbloquear. Mundo simétrico. Mundo simétrico. Y lo de la perilla. Le podemos quitar la perilla a Jack. Vamos a poner las dos cosas. Por curiosidad, para que lo veáis. Fijaos. Estamos en el mundo simétrico. Jugando al mundo simétrico. La cámara ya no la tengo invertida. Qué bueno. A ver. Y ya no tengo perilla, fijaos. Ya no tengo perilla. Me ha afeitado. Está triste ya, sin perilla. ¿Veis? Qué cara más triste tiene, qué feo. Vamos a poner la perilla. Está muy feo así. Perilla y mundo normal. Ahí está con la perilla. A ver qué os leo. Patapon. Es de PSP. Pero me pillé la versión de Play 4 el otro día. Ah, o sea que solo salió un PSP, no tenía ni idea. Antonio, me gusta que te haya gustado Strawberry. Tiene mucho talento pintando, tanto como Marta Gómez cantando. Sí, la verdad que esa chica últimamente la veía bastante en la red. Y la verdad que sí, que tiene un estilo de dibujo bastante único, ¿eh? Tiene un trazo con mucha personalidad, la verdad. Así que sí, le he dado ahí follow también. Ey, cuidado. Tengo el jaco oscuro para alguna emergencia, ¿eh? O sea que no pasa nada. Vamos a coger aquí. No tenemos medicina por aquí. Necesito medicina. Por aquí. Nada, munición, munición. Pues nada, seguimos sin medicina. A cambio, de registro con respecto al primer juego, chavales. Es todo súper oscuro aquí. Ya lo sabéis. Ojo. Vale, por ahí están ya los siguientes. Aquí tenemos medicina. Muy bien. ¿Te ha dado alguna mejora el oráculo? Sí, tenemos una mejora. Para el jaco oscuro. Si quieres te la enseño. Tengo esta. Ahí está. Flipándonos con el jaco oscuro. Es de los mejores ataques del juego junto al que se pone... Sí, el de dar vueltas en el aire me gusta mucho también. Venga, vamos a por los cabezachapas. Joder, tengo mucha ganas de que me llegue lo de la Play 2 la semana que viene, los juegos, y hacer un unboxing aquí con vosotros. Igual luego también en Hobby Consolas lo hago, a modo de curiosidad. En el directo del viernes. Pero aquí lo quiero mostrar también. Ya sabéis que soy un nostálgico de la vida. Me he cargado parte del edificio, ¿eh? Me he cargado ahí parte del edificio. No recordaba que podía hacer eso.
Puedo bajarlo igual lejos, ¿eh? No, no recordaba que podía... No, es que de hecho yo creo que eso nunca lo he hecho. Reventar eso del edificio, ¿eh? Curioso. Venga, vamos a por los huevos. Ahí está. Más huevos. Me recuerda un poco a los huevos estos de Godzilla. ¿Habéis visto la película de Godzilla? Esa de los 90. La americana. Se parece mucho a esos huevos de Godzilla. Hola, Blitz. Sí, sí, había que reventar esto, sí, sí. Me he flipado yo, claro. Creo que había que reventarlo. ¿Qué decís por ahí? Vale, ¿dónde los has comprado? Ah, pues los juegos, dice, Play 2 en todo colección. A dos vendedores. De estos de segunda mano y tal. Hay un huevo justo abajo. No me acuerdo ahora mismo. Por aquí hay un huevo. Una esfera. Uy, pues espera. ¿Hay por aquí alguna esfera? Mira, es verdad, está aquí en la esfera. Gracias. De todas maneras no estoy haciendo lo de las esferas y tal. Pero gracias. No la había visto esa. Están muy camufladas. Como es un juego así tan gris, no se ven bien. Pero las esferas son súper... súper apagadas también, el color. Que vaya diferencia el color y todo, la paleta cromática con respecto al 1, macho. Vamos, creo que es la última torreta. Sube. Uy, voy, va, que los tengo aquí. Bueno, cuidado con estos, ¿eh? Que los tengo aquí. Madre mía. A ver. Hay que tener cuidado, ¿eh? Luego hay un nivel muy complicado de estos, ¿eh? Me acuerdo también. Nivel de vagoneta, chaval. Vagoneta shooter. ¿Ya está? Bueno, pues a reventar huevos. A cascar huevos. Aquí abajo. Mira, me he cargado ese. Estos dos también me los puedo cargar. Mira, si no llego. ¿Qué más? A ver. Allí, la grúa. Esto mola mucho, veréis. ¡Pah! Fuera la grúa. ¡Kabum! ¡Guau! ¡Sigue sin destruir todos los huevos de cabeza chapa! ¡Asegúrate de acabar con todos o me dará un ataque al corazón! Pobre Vin. Le voy a dar algo. Venga. ¡Good job, man! Vamos. Y aquí había un par de esferas. Una o dos. Había dos, ¿no? No había una. Era por aquí. No. Nos vamos. Well done. Ya me ha picado ya este color de las esferas. ¿Habrá por aquí alguna? No. Once personas viendo esto. Estáis locos. Gracias. Son las dos ya casi, madre mía. ¿Ya no está bien? Se habría ido a tomar un café.
¿No ves que le hace falta un café a ese hombre? Pues mira, vamos ahora a por Crew, al bar de Crew. Vale, que nos pilla más cerca que la guarida de Zorn. Mira, nos ponemos ya aquí en el muelle prácticamente. Y el bar está al lado. Vamos a cambiar a la moto esta. Qué más rápida. De hecho ya podemos sacar también la pistola. ¿Veis? Podemos disparar. Esto es un GTA, chavales. Pero mola más que el GTA. ¿Dónde va a parar? Vamos allá. Oh. Hola, corazoncito, ¿eres nueva aquí? ¿Estudias o trabajas? Si quieres, un momento, yo te conozco. ¡Eres de Resistencia! Soy Tess. Thor me ha enviado a espiar a Crew. Seguidme la corriente, quizá pueda enterarme. ¡Mamma mía! Uy, me encanta tu resistencia, cariño. Pero acabarás cayendo ante mis encantos. Ya lo verás. Más porno que el GTA, ¿eh? ¡Vaya, menuda cantidad de botellas que hay aquí! Mira, mira, mira. Mira a Thatcher ahora. Esto? ¿Será esto que flota oro de verdad? ¿Y esto otro morado? ¡Vaya, debe ser aguardiente! Jack, necesito que tú y esa rata parlante vayáis a recoger unas cuantas cosillas para mí. ¿Qué pasa, bariguitas? ¿Qué pasa, bariguitas? ¿Qué le pasa, eh? Nada, estoy muy bien. Ocúpate de tus asuntos, niña, niña. ¿Quién está ahí? Escucha. Tengo 6 clientes en la ciudad que van a hacerme unos pagos. Necesito que recogáis las bolsas de dinero con la mayor rapidez posible. Y os ocupéis de los guardias que se pongan curiosos. Si tardáis en recoger las bolsas, quizá alguien se las lleve. ¿Está loco, ¿Qué pasa contigo, Crew? No tienes ni idea. Esto podría ser un picoteco. Podría poner un pinche. Eso, sí, seguro que me llaman mujeres. Ya sabe a qué me refiero. ¿A qué, sí, ya? Coged las 14 bolsas de dinero antes de que desaparezcan y traédmelas. ¡No sé qué trillito! Como perdáis una de ellas, ni se os ocurre volver, ¿eh? Te quiero, tío. Momentazo de Daxter, ¿eh? Y doblaje espectacular. El subtitulado casi casi a la altura del doblaje. Dice, por ahí me estoy descojonando con Daxter, ¿no? ¡Qué buenísimo, tío! ¡Qué genial! ¡Es genial! Doblaje espectacular. A ver, venga, vamos a coger las bolsitas estas. Bueno, ojo. Va a ser esto complicado. Nos vienen aquí pisando los talones. ¡Uf! ¡Ostras! Fíjate que sí va a ser complicado. No pilla cacho Daxter, pero él está feliz. Es lo importante. Él está feliz con su vida. Se metió ahí en el minibar, ¿eh? Como una rata, y se ha puesto las botas. Voy a cambiar de moto. Oh, ostras, que está aquí al lado. Recuerda a sus amigos. Detente a un lado.
alegro de la... ¡Enigmas cruceros! ¡Dependemos de nuestra fuerza! Mira, nos quedan solo dos ya. Ojo, que queda poquito. No la fastidiemos. Ya está hecho. Vamos a devolverle el dinero a Crew. Se la pasa ya al borracho, ¿no? A Daxter, por lo que veo. Si os da bien recolectar fondos, ¿eh? Tomad una mejora de arma. Ahora fuera. Tengo que ponerme guapo. Créeme, colega. El día no tiene suficientes horas. Está sembradísimo, Daxter. Ya está. Uy. Voy a compartir un segundo. Estamos 10 personas, muy bien. Se mantiene durante toda la noche. La media. Venga, va. Seguimos. Espera que quito esto de aquí. Ahí está. Vale, por aquí. La única misión que podemos hacer ahora, misión principal y tal, es esta. La de zona, así que a poner. A ver qué nos encomienda hacer ahora la resistencia contra el sistema del Barón Praxis. Pues llevamos hora y media de streaming ya, ¿eh? Vamos a hacer dos horitas, yo creo, a este paso. Hay que aprovechar el sábado. Que se acaba rápido el fin de... Maldita sea. Dita sea. Hola, ya estoy aquí. Han enviado a la estación de bombeo a una de mis antiguas camaradas. Ashlyn. No se sabe nada de la patrulla y después de lo que encontrasteis ahí fuera, temo que necesite ayuda. ¿Has dicho una? Que ni se te ocurra. ¡Ya basta! ¡Esto es serio, cretino! ¡Vaya! Tiene razón, no te metas con él. Esta amiga mía ha ayudado mucho a la resistencia en el pasado. Volved a la estación de bombeo y echad un vistazo. Prestad ayuda si es necesario. Ahora saca tu culo de arcilla de aquí. ¿Cómo se va creciendo Daxter con el juego, eh? Poco a poco. Que es un personajazo. Sé que al final las sagas tienen éxito por el carisma de sus personajes. Qué guay. Pues vamos a la estación de bombeo. Que nos espera... Ashlyn. Y me da que le va a robar el corazón a Daxter. Patrullando sector 9. Informo de que voy a pie. Ups, ojo. Buscando sospechosos. Aquí la unidad al país. Vamos a apagar con estilo, ¿eh? Ahí está.
La hemos reventado ya. Ha explotado, fíjate. La hemos chamuscado. Pues con la corrección política de ahora no creo que Duster pueda hacer esos chistes hoy día, ¿eh? Menos mal que se sacó en su día esto. Y así no nos privaron de estas cositas. Mira, qué miedo, ¿eh? Un momento, porque creo que lo he hecho mal. Creo que no me tenía que haber venido por aquí. Claro, era por ahí. Me estoy viendo por otro sitio. Así que bueno, me voy a vencer a esto porque quiero que me den las cabezas chapas. Los orbes estos. A ver. Hey. Sube, no sube, sube. Ey, no lo había visto este. Ya está. ¿Qué demonios hacemos arriesgando la vida para salvar a un vejestorio de la Guardia Carmesí? ¿Seguro que tiene más pelo en la cara que yo? ¿Quiénes sois vosotros dos? Oh, me encantan las mujeres con uniforme. ¿Quieres ladrarme unas órdenes? ¡Wow, wow! Quiero ser el soldado de tu amor. ¡Camarero! ¡Trinchera para dos! Sigue así, haré que hables desde el más allá. Tranquila. Ashlyn Praxis. No necesito ayuda, pero podríais... Tenemos compañía. La verdad es que Daxter está desesperadísimo, ¿eh? Muy, muy desesperado. Más, si te pongo a cantar como a una soprano. ¡Dispara, dispara! ¡Toma ya! ¡Dispara más! No quiero hacerte daño. Eso debe de doler. Prueba esto. ¿Quieres más? Malditos cabezachapas. Tío, son un montón. ¡Ostras! Que me quedaba un toque. ¡Hola! Ostras, creía que tenía más vida, ¿eh? No me quedaba solo un toque de antes. Madre mía. Bueno, nada. No tardamos nada en pasarnos esto. Qué pena, ¿eh? Joder, qué coraje me da. No quería fallar. Venga, va. Malditos seáis. Se sirve en plato frío. Tío, son un montón. Dispara más. Ah, no, me quedaban dos toques. Que te quita dos de energía. Está por mi padre.
Toma ya. Buen trabajo. Ahora sí. ¿Seguro que te has vuelto loca al ver cómo me ocupaba de esos cabezas chapas? ¿Verdad, cariño? ¡Trichas de cuero! Dame tu número para poder llamarte alguna vez. Baboso, ¿eh? ¡Nos lo pasaremos en grande! Decidle a Thor que el varón Praxis trama algo gordo. Creo que tiene que ver con ese símbolo. ¿Qué es? Es el sello de la Casa de Mar, el fundador de Villa Refugio. Nos están enviando en plan suicida a buscar objetos de la época de su mandato. Si tanta curiosidad tenéis, podéis preguntarle a Onin, la pitonisa ciega del bazar. Quizá ella sepa algo sobre todo esto. Aquí tenéis mi pase de seguridad para el bazar. Te llamas Aslin, ¿no? ¡Estamos en paz! ¡Vaya! ¡Qué mujer! Que sí, que está enfermico. Pase de seguridad conseguido. Aquí tenemos el sello de mar. Fijaos qué chulo. Ahí está. Dice Jester, normal de que se transformó, no pilla gacho. Totalmente. Bueno, pues ya podemos ir también al bazar. Así que vamos a ir para allá. Para que veáis también a la pitonisa Onin. Sí, ahorita lo llamarían acosador. La verdad es que es cierto que un personaje así ahora, como estaba diciendo anteriormente, igual como que no lo iban a dejar, ¿eh? Los límites del humor. Eso planteé el otro día en una clase de inglés de adultos. ¿El humor debe tener límites? ¿Sí o no? Reentrando en ciudad. Ups. Vamos al bazar, chicos. Así desbloqueamos ya también esa parte del juego. Nos van a quedar pocos pases ya de desbloquear, yo creo. Ahora vemos el mapa como lo tenemos. Por ahí no es. Informo de que voy a pie. Uf, casi me estrello ahí. Ah, mira, también está bien disponible, pero vamos a ir a ver a la pitonisa. Está prohibido sobrevolar esto. Por aquí ya se abre la zona. Eso es. Nada por ahora. Gran Ali, Príncipe Ali, Ali Ababa. Detecto actividad sospechosa en este. Aquí está. Genial, comprueba todos los restos. ¡Ay! Toca eso otra vez, chico rata, y tendrás que contar con los pies. Soy Becker.
Sí, sí, lo sé. Mi madre era muy vengativa. Soy el intérprete de Onin. Yago, ¿eh? Onin te saluda. Bla, 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 bla. La fórmula de salud habitual. Dice que se alegra de volverte a ver, Jack. Pero nunca nos hemos visto. Antes, después, ¿qué más da? Deja que pruebe. ¿Quiere un hueso de Jaco? ¿Una vejiga de Jaco? No, no, lo tengo. Durante muchas lunas ha estado esperando un zumo. ¿Una joyería? Ya lo tengo. ¿Tiene una bola de pelo? ¿Un labio de pelo? ¿Un pecho peludo? Cerca, pero no. Onin dice que busca respuestas sobre la tumba de Mar. ¿Qué necesitamos saber? Se está enrollando con canales de energía, maldiciones, chorradas estilo... ¡Uah! ¡Uah! ¡Olvida eso! Te lo resumo rápido porque se me hace tarde para la siesta. Onin quiere que recuperes 3 artefactos del templo de la montaña de Precursor. Ni 2, ni 4. 3. Usa el portal de teletransporte del noroeste de la ciudad y trae los 3 objetos que encuentres. Qué guay, me gusta mucho ahora cuando vamos ahí a las afueras, porque me recuerda mucho al primer juego de las ruinas Precursor y demás. Así que vamos para allá, ¿eh? Vamos a hacer esa parte también. Buscando a sospechosos. Como diría Lilo, multipass. Yago, dice para el gasol, dice, bueno, siempre he pensado que todo está en el planeta Miento, dice Mitraim. Vamos al bosquecito, está súper guay. Fijo, ahí se ven ahí las montañas a lo lejos. Yo creo que va a ser la última misión que vamos a hacer hoy, yo creo, ¿eh? Se siente vivo este mundo. Fijaos qué pedazo de regadera. Saltamos. Tatooine, ¿eh? Dice Gasol. Gasol 76. Abriendo escudo exterior. Mira, mira, por fin. Respirad, mira. Qué gusto. Un poquito de verde. Esto es lo que me gusta a mí. Fijaos. Todo lo gris de la ciudad lo dejamos atrás. Mira, ahí está vacía la ciudad. No hay ni un alma. ¿Dónde están los personajes y los coches? ¿Dónde están? Luego vamos a subir ahí arriba, ¿eh? Hay que subir ahí arriba luego. Y vamos a pasar por ahí, por esas plataformas, hasta llegar ahí al centro. Se parece a Alita. Mira, estamos aquí en el pueblo ahora, como dice Gasol, ¿eh? Estamos en el pueblo, respirando aire puro, sin mascarilla ni nada. Y esto nos recuerda, pues efectivamente, al primer juego. Bueno, las gachas de mi madre, impresionantes. Impresionantes. Aquí estamos en zona campestre de las ruinas Precursor.
Hijos, qué zona más chula, ¿eh? A mí me encantaba. Me encantaba esta zona del Jack 2. Precisamente por eso, porque era lo más parecido al Jack 1 que había en este juego. Ah, ese era... esto tiene su aquel, ¿eh? Esta parte. Bueno, ahí... eso lo puedo hacer, ¿eh? Eso lo puedo hacer. ¡Dale a la caja! Ahí, eso se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener... habilidad. Esto no se hace así, ¿vale? Se hace de otra manera. O sea, se tiene que venir por la otra parte de la pantalla. No desde aquí. Uy, casi llego. Lo voy a intentar, ¿vale? Casi, casi. Si no, da igual, lo dejo, pero... ahí, ahí me he dado. Muy bien, ahí estamos. Esto que no se hace así, se hace de otra manera. ¿Veis? Luego con la turbotabla, lo que sea, ¿no? A ver. A ver si puedo llegar de nuevo. No. Venga, va. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ay, ¿cómo era este? 3, 4, 5, ¿vale? 1, 2, 3. Ah, muy bien, lo hemos hecho bien, ¿no? Bien, hemos hecho la primera. Lo hemos hecho la primera. Genial. Que me moría. Ven aquí. Era duro, era un poquito duro este, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos. Primer artefacto precursor. Hay dos más, ¿eh? Ya tiene Daxter su vibrador. Fijaos. Estos precursores tan míticos. Vamos a esta parte. Es ahí abajo. Es ahí abajo, ¿no? Sí. Ahí tenemos el ascensor también. Ah, no, ¿por dónde vinimos antes?
Ahí también hay esferas, ¿eh? En esa parte de allí. Por ahí donde venimos. Venga, vamos a otra zona. Vamos a otra zona. A por otro artefacto. ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí, por ejemplo. Estoy perdido ahora mismo. Por allí, por allí, por allí, por allí. Por aquí. ¡Ay! ¿Qué me he caído? Uf. Uy, voy, voy. ¿Qué he hecho ahí? Se ha derrumbado todo. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ahora mismo. Menuda rayada me estoy pegando, ¿sabes? Por el cuerpo. ¿Pero qué le pasa a esto? Me estoy rayando. Por aquí es, ¿no? Por aquí. No lo veía. Se notan las horas ya, ¿eh? Wow, cómo ha saltado. Bien, vamos a subirnos ahí. Cuidado con las pelotitas. Uy, las pelotitas. Uy, las pelotitas. Uy, me he librado ahí. Pero ahí no me he librado. Ahí tampoco me he librado. No, no quiero que me maten las pelotitas. No, no. Pero hombre, ¿qué estoy haciendo? Aguanta. Esto es vida, ¿no? Esto es vida. Uf, menos mal. Cuidado con las peloticas. ¡Ay, las peloticas! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué mal lo estoy haciendo! Por favor. ¡Uy, voy, voy! ¡Qué mal lo estoy haciendo! Normal, normal que me hayan matado. Si lo he hecho fatal. Menos mal que estamos aquí. ¿Qué fue esa cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Blue? Pelotitas al poder. Pelotas de dragón. Vale, ahora sí estamos jugando mejor. Oh.
Pero hombre, si esto lo hago yo bien, siempre. Siempre me pasa, con los directos que... Que no, que la fastidio y ya está. En los directos. ¿Habéis visto cómo la fastidió? La fastidió a lo bestia, ¿eh? Hola, hola, todo ocupado, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, tanto como super F, no, hombre. No nos pasemos. Un poquito de F sí ha habido, ¿eh? Un poquito sí. Uf, no se ve nada por aquí. Mira, ya hemos llegado al segundo artefacto. Seguro que es el premio. No echarás de menos ese mini motor. Coser y cantar. Nadie sabrá que hemos estado aquí. Venga, nos falta uno, ¿eh? Nos falta un artefacto solo. Este no es, por aquí no es. Por aquí es el primer artefacto de antes. Pero bueno, vamos a coger la vida. ¿Verdad? Este no es. Vale, si este no es... Ese tampoco era. Será por aquí, ¿no? No me acuerdo. ¿Por qué no se abre esto? Es que esto es del principio, pero no me acuerdo ahora mismo por dónde había que ir para el tercer artefacto. Es eso de allí, es eso. Eso no lo he hecho. Por aquí es. Ojo, se nota como estoy manqueando ya. Se notan las horas, ¿no? Se nota. ¿No hay esferas por aquí? Es en la cascada superior, creo, una vía. Aquí tampoco hay nada. Nada. Ojo, ¿eh? ¿Y si hago esto? Ya está. Me quito de historia, que no tengo ganas de darle muchas veces. Vale, venga, vamos. Madre mía.
mal se me da ese siempre. Me queda un toque, ¿eh? Me queda un toque, chicos y chicas. Uf. Vamos a coger vida. Vida rica. Seems good, dice por ahí Casol. Uy, qué mal. Que no lo había calculado bien. Tranquilo, Jack, tranquilo. Vas a llegar. Tranquilo. Aquí están. Ahí estaban, mira, ahí están las esferas que decía yo antes. No hay más, solo esta. Nadando como en el 1, ¿eh? Qué recuerdo. Ojo, que tenemos aquí al tío este. No me va a dar ni una, te lo juro, ni una. Ahí estamos. Aquí hay una esfera. En el árbol también había, creo, ¿no? Por aquí detrás. Ah, pues no, en este no. En el otro de allí. Me suena que un árbol de estos había esferas. Aquí, aquí detrás. Tampoco. Bueno, tercer artefacto. Menuda lupa, ¿eh? Hay alguien cocinando. ¡Huele a... cola quemada! ¡Cola quemada! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Duele, duele, duele, duele! Onin dice que buscará en los astros información sobre estas sagradas reliquias. Os buscaré entonces. Bueno, lo hemos conseguido, chicos. Llevamos 2 horas de directo. Ya vamos a ir a la ciudad y lo vamos a ir dejando, ¿eh? Yo creo, creo. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Venga, vamos a la ciudad. A ver qué tenemos por allí que hacer. Y poco más. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, se ha quedado atrancado. Sí, la verdad que sí. Estoy toda la noche jugando, ¿eh? Otra noche no, pero me pico con vosotros. Yo no soy de jugar mucho, ¿eh? Muchas horas y tal. Como mucho 3 horas a algún videojuego y ya. Eso máximo, ¿eh? No, suelo estar mucho más, ¿eh? Es muy raro que esté 3 horas jugando a un juego. Suelen ser mis límites. Descontaminación terminada. Mirad, qué bonita. Vía refugio. Con el sol.
Mira, podemos ir al oráculo que nos dé mucho poder. Y también Vin nos reclama también por ahí. Pero habrá que dormir alguna vez. Hombre, claro. Aquí son ahora las 2:40 de la madrugada. Madre mía, ¿eh? Madre mía. El 20... ¿20? Sí, el 20 de diciembre. Que sería por esta... por a estas horas. Voy a estar haciendo directo en Twitch. El 20 de diciembre. ¿Sabéis por qué o no sabéis por qué? A ver si alguien me lo dice en el chat. Va a ser un esfuerzo grande, ¿vale? Porque a esas horas hacer directo ahí en Twitch y tal... uf. Pero voy a hablar así, con esta vocecilla así más... más floja y eso, ¿vale? Porque son horas muy, muy intempestivas. ¿Nuevo capítulo de Dragon Ball Super? Sí. Está relacionado con eso, claro. Es que el 20 de diciembre es el evento este de la Jam Festa, ¿sabéis? Y... es el de Dragon Ball, el evento de Dragon Ball donde se supone que van a anunciar cositas. Esperemos que anuncien cosas gordas aparte de la nueva saga. La nueva saga seguramente que la vayan a anunciar. Lo que no se sabe si van a anunciar algo más. Anime o lo que sea, ¿sabéis? Entonces lo quiero cubrir en directo. Y será a las 3 de la madrugada cuando empiece eso en Japón. O sea, 3 de la madrugada, hora española. 11, creo, 11 de la mañana, hora japonesa. Así que bueno, que eso. Voy a estar... hice los cálculos, no me acuerdo ahora mismo. Son 8 horas de diferencia, sí. 8 horas de diferencia con Japón. Creo. Cabezachapas siempre te han temido, joven furioso. El jefe Cabezachapa sabe que puedes destruirle y salvar la última oportunidad de nuestra raza. Ahora tienes el control de otro poder oscuro. El cuadrado X, ¿no? Ese es. Este es el que me gusta. También. Muy bien. Se hace online el evento, dice por ahí Hester. Se supone que este año sí. Este año va a ser la primera vez que lo van a hacer online. Por eso lo puedo transmitir y eso, ¿sabes? Porque otros años será más difícil cubrirlo. Pero este año creo que voy a poder hacerlo guay. Poner de fondo la retransmisión y demás. Aunque no entienda ni papa porque va a estar en japonés. Pero bueno. Si anuncian algo gordo lo vamos a saber, ¿vale? Aunque esté en japonés. Ups, primera vez que me cargo un guardia carmesí y saltan las alarmas, ¿eh? Así que eso, falta un mes para ese día. Habrá que coger fuerzas y energías. Porque va a ser el directo del viernes de Hobby Consolas y a otro día el directo aquí en mi canal de Twitch. O sea que va a ser... movidito el tema. Habrá que tomar mucha fruta para tener buenas defensas. Al final estoy jugando más, ¿eh? Es que no puede ser. Vamos a ir a ver a Vin. Personas viendo esto, ¿eh? Todo el rato, madre mía, qué guay. Se está molando el Jack, ¿eh? Ha desaparecido. Estamos autorizados a disparar. Solicito refuerzos. Última misión que hago, ¿eh?
Ven, amigo mío, haznos un favor. No os puedo ayudar a pagar nada. Tienes que activar el ascensor de una de las torres accesorias del palacio. ¿Qué? Pero si es la red energética de la antigua zona B, hace años que no funciona. Bueno, si es demasiado difícil para ti, lo entiendo. La energía ya es complicada. ¿Cómo? ¡Ja! Podría reconducir las líneas de la zona B por la red auxiliar, desviando los anillos de eco para conectar en serie los tubos inductores y volver a través de la espiral aislante del muro externo, pasando por los conductores de flujo hasta el grupo de condensadores número 5. Si los circuitos del GX75B soportan la sobrecarga, conectaría las líneas de bucle de fase a las bobinas principales y listo. ¡A subirse ha dicho! Ben, eres genial. Bueno, Mar era genial. Él hizo casi todo esto hace mucho tiempo. El escudo protector, la red de eco... En cualquier caso, para que funcione el ascensor tenéis que activar las cajas de alimentación de la antigua zona B situadas en la ciudad. Hay 5 en total. ¿No parece difícil? No, pero las cajas están vigiladas por turbocañones sensibles al movimiento. Si conseguís destruir los cañones y activar las cajas, yo haré el resto. ¡No digáis al varón que me conocéis! Bueno, vamos a hacer esto. Es una misión un poco pesada esta. Para terminar, pero bueno. Venga, va. No hay dolor, chavales, no hay dolor. Bueno, no, esta no es pesada. Me he confundido, esta no es muy pesada, yo creo. No. Es solo cargarnos los cañones y ya está. Hemos hecho otra. No. Son tres solo. Tres más. Da la alarma, da la alarma. Persecución en sector 4. Hoy en Latinoamérica os llegó el juego así, doblado con nuestro idioma castellano, o tenía vuestro doblaje propio allí, o os llegó en inglés. Tengo curiosidad, siempre os pregunto este tipo de cosas. Por si todavía hay alguien por aquí de Latinoamérica viendo el directo. Persecución en sector 4. El sospechoso va al sector 6. Abrir fuego. Sospechoso viendo al sector 5. El sospechoso va al sector 6. No. Wow, qué deprisa va esto, ¿eh? Wow. Pues no lo sé, la verdad, nunca lo jugué en Play 2, dice mi rey. Pues no sé. Hostia, esta fase está muy chula, tío. Es lo que os dije antes, que había que subir arriba. Ven esos titulados, ¿no? ¿Ya hay alguna misión de la mecánica? Ya hemos hecho lo de la tabla, de la turbotabla y eso, ya lo hemos hecho. Uf. ¿Hacemos esto? Esto mola un montón, ¿eh? Fijaos, hemos subido lo que os dije antes. Estamos encima del palacio.
Fijaos qué maravilla. Por ahí hemos estado antes. Las ruinas precursor. ¿Veis? Y ahora estamos aquí arriba. Ahí, por allí estaban las minas. Sí, eso es la zona de las minas. Donde estaba la grúa. Hostia, tío. Venga, va, lo hacemos. Dios, lo estoy deseando, que es cierto. Venga, comparto y hacemos esto del castillo. Esto del castillo tiene su aquel también, ¿eh? Es dificilillo. Pero estamos haciendo una buena partida. Estamos haciendo una partida chula. Espera que comparto. Comparto y seguimos. Ya está, compartido. No sé quién seguiréis por aquí, pero bueno, estáis 10 personas, ¿eh? Venga, JC, vamos a ello. Vamos allá. Claro, qué chulo, ¿eh? Esto en primera persona molaría un huevo también hacerlo, ¿eh? Si se pudiera. Vamos. Plataformeo, efectivamente. Aquí, Esther, estamos en el plataformeo puro y duro de... Uy, bo, del Jack Frost. A ver, aquí también podemos... A ver, una esfera por aquí. No hay esfera. Bueno, pedazo de trueno, ¿eh? Pedazo de trueno. Esto es lo que me gusta a mí, chaval, ese plataformeo. Ostras, ¿eh? Que me caigo otra vez, ¿verdad? Tú. Ah, nada, que he vuelto a caer. Soy como un hámster ahí electrocutándose. Uy, casi. Como llueve, ¿eh? Tenemos cerca ya el castillo, el barón, el palacio. ¿El qué pasa, chicos? Ah, bueno, sí, es que estoy aquí en el ordenador, lo tengo aquí al lado. Dice, ha cansado jugar con los ojos tapados. Sí, pero es que no, si no me veis, no me podéis ver tampoco. Pero creo que no lee eso. Pues no sé qué acabo de hacer, la verdad. Soy nuevo en esta plataforma. Canjear puntos. Sí, eso sobre todo cuando tenga la cam y demás, para que me podáis mandar retos como eso, jugar con los ojos cerrados y tal. Pero aquí desde la Play 4 es que no se ven bien los retos y eso. No tengo la cam puesta aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Se ha quedado esto... Bueno. Vaya tontería acabo de hacer ahí, tío. Ostras. ¿Habéis visto eso? Está dando fallos ahí el juego, ¿eh? Sí, cuando haces directo desde la Play 4, la verdad es que... apenas interactúa bien en ese sentido, ¿no? O sea, puedo leer los comentarios y poco más. No es igual que cuando estoy con el ordenador. Que ahí sí puedo poner la cam y hacer los retillos y tal.
que no había visto las plataformas estas, no las había visto antes. Y he ido directamente a la otra parte. Te he dicho que tendré más eco para el fin de semana. Lo llevaremos directamente a vuestro nido. Lo prometo. El trato no vale de nada si no haces la entrega, querido varón. Tus gestitos me agotan la paciencia. O me das pronto el eco que acordamos, o rompo el acuerdo y tu preciosa ciudad pagará las consecuencias. Juega con nosotros. Deja que dirija un asalto al nido antes de que sea tarde. Me ocuparé de él. Paciencia, comandante. Nadie ha entrado en el nido de cabeza, chapas, ya lo sabéis. Ya he visto cómo acaban esos estúpidos planes. ¡No! La fuerza es su debilidad. Estamos indefensos. Les acostumbramos a comer de nuestra mano y luego... ¡Avanza con el plan! Dile a Aslin que aumente las patrullas y que encuentre la tumba. Pero tu hija no está muy conforme. ¡Ah! Ya me ocuparé de eso, de una manera u otra. ¿Aslin es hija del varón? Y encuentra al niño. Si dedicases a buscar al mocoso la mitad del tiempo que dedicas a ligar con la mecánico esa, hace tiempo que tendríamos su real trasero entre rejas. Como desees. Con la suficiente percepción nuestro espía... ¿Qué ha sido eso? Uy, ¿cómo se está poniendo esto? ¿Verdad, chicos? ¿Cómo se está poniendo esto? Ya tenemos un pequeño jefecito. El jefecito. Ahí está. Vaya, tenemos ratas en palacio, ¿eh? Más bien una rata y su dueño. ¿Vuelves para recibir más dosis de eco oscuro? Pues dejad que yo alivie vuestras penas. No pasamos esto ya, obviamente, ¿vale? Uy, que no lo he visto, no lo he visto. Me va a matar, macho. Me va a matar porque no tengo apenas vida. Está recargando. Eres incapaz. Uy, no tengo. Si no tengo ya. No tengo munición. No tengo munición, chavales. ¡Cuidado! No puedes hacer nada. A ver si puedo recargar de la otra munición porque con esta es muy difícil. Con esta sí puedo. Pero va a ser difícil porque tengo que esquivar todo ya.
Bueno, le queda un toque. Le queda uno más, pero vamos. Que está difícil esto, ¿eh? Está difícil. Uf, menos mal. Uf. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Es que como tengo una cámara invertida, me hago un lío que flipa. ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Uf! No veo nada. ¿Dónde estoy? Sobre la bocina, ¿eh? Que le había dado al R3 sin querer. Los poderes oscuros que te di no te protegerán siempre. Yo te creé y yo te destruiré. Nos veremos pronto. Lo que tú digas. Nos vemos. Muy bien, chicos, pues nos hemos pasado. Mira, pareció una cara esto. Desde lejos pareció una cara. Parece una cara desde lejos. Igual es que ya es muy tarde y estoy flipándome la vida, ¿eh? Salgamos del palacio. Tú puedes, dice JC. Uy, una esfera. Lo parecía, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues le hemos asaltado. Asestado un buen golpe ahí al varón. Por aquí también había esferas, ¿no? Me suena a mí. Pues no. Pues no. Acceso concedido. No hay. Bueno, pues salimos de aquí ya. Uy, wow. Se ha cerrado la puerta ahí detrás. Vale, pues ya habrá que ir con Thor. Pero eso ya otro día. Otro día, chicos. Vamos a guardar la partida de nuevo. ¿35% llevamos? 3 horitas jugadas. Modo cabezón. ¿Ponemos esto? Buenas noches, ya estoy diciendo, pero espérate. Vamos a poner modo cabezón primero. Modo cabezón. Hell yeah. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, chavales. Jak and Daxter han vuelto en PlayStation 5. Hell yeah. Mira, mira qué cara tiene. Mira qué cara. Mira, mira qué cara de pocos amigos tiene Jak. Mola más, ¿eh? Dice JC. A ver, vamos a subirnos a un vehículo con esta cara. Con este pedazo de cabeza. I am Jak. Bueno, chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos por haberos pasado aquí. Hemos estado 10 personas aquí todo el rato, ¿eh? 2 horas y media aquí de directo, madre mía. Gracias, chicos, y próximamente volveremos con más gameplays de Jak 2. Que nos falta ya menos para pasarnos el juego, ¿eh? Después de estas 3 horitas que hemos echado, no va mal. Gracias a todos, chicos. Mañana más. Bye bye. Kai kai.